La Guardia Civil y la Policía Nacional, en la Operación Magrib, han detenido a 70 personas e imputado a otra más como presuntas autoras de los delitos de fraude fiscal, falsedad documental y estafa. El principal responsable había creado dos empresas ficticias para realizar contratos laborales falsos, con lo que ha estafado a la Tesorería General de la Seguridad Social más de 305.000 euros. A ellos hay que sumar las prestaciones obtenidas de manera fraudulenta por los supuestos trabajadores, cuyo importe asciende a más de 380.000 euros.